Para hablar de generación de energía eléctrica por medio de una planta hidroeléctrica, es necesario empezar por el embalse. En razón a ello, hemos tomado como ejemplo la PCH El Bosque, ubicada en el corregimiento El Caimo en Armenia, Quindío. Este embalse es abastecido por un caudal derivado del río Quindío. Su profundidad es de 5 metros y concentra suficiente energía potencial para generar hasta 2 megavatios. La compuerta nos permite desocupar el embalse para mantenimiento. En épocas de invierno es utilizada también para reducir el nivel de agua acumulada. Aquí podemos observar el rebote de la represa. Más arriba se encuentra el embalse, entonces el objetivo aquí es que cuando el embalse alcanza su máximo nivel, el agua que se rebosa baja por estos escalones y va de regreso nuevamente al río. Podemos observar la tubería galvanizada por donde baja el agua con una caída de potencial de 100 metros. Esta es la tubería que viene desde la represa hasta el cuarto de máquinas donde se encuentra el generador. Es aquí donde la energía potencial se transforma en energía cinética. El agua tomará su rumbo hacia el río Quindío. Si el caudal supera su nivel habitual, esta medida nos lo haría saber. La válvula general, controlada por un motor, es aquella que permite el paso del caudal hacia las toberas. Se encuentra ubicada en el cuarto de máquina.
Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y ca tora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y ca tora tora. La bomba va acoplada al eje del estator. De esta manera se pondrá en circulación el aceite para mantener lubricadas las chumaceras de cada turbina. También se lleva un control del nivel de aceite en la bomba. Asimismo se utiliza un serpentín en la tobera para que el aceite caliente que circula por este sea refrigerado y enviado de vuelta a la chumacera. Así se evitan temperaturas elevadas al momento de la rotación y la fricción. Cada turbina tiene una tobera principal y una tobera auxiliar. Cada una de ellas posee internamente una aguja encargada de inyectar el caudal para que la presión de este golpee los alabes de la turbina y se produzca una rotación o energía mecánica. Este mecanismo de inyección de caudal a través de las toberas es regulado por manubrios externos, como se puede observar en estas imágenes. Es el encargado de censar que las turbinas no excedan las 240 revoluciones por minuto. Esta función la cumple a través de una banda que lo acopla al eje y la medida se puede determinar en el tacómetro.
Si se exceden las 240 revoluciones por minuto, el gobernador acciona unos deflectores que se interponen con algo así como unas palas entre el caudal y la turbina. De esta manera se trata de mantener el rango de revoluciones mientras el operador cierra toberas. Funciona como una excitatriz que al inyectar voltaje evita el desborde del alternador durante su funcionamiento. Asimismo sostiene la frecuencia 60 Hz. La dinamo shunt se encuentra alimentada con voltaje de DEC a 125 voltios de corriente continua. Si este falla, el generador de corriente alterna pierde el control y entonces será necesario cerrar toberas rápidamente. Se tiene un control de la medida de voltaje y corriente en el generador de corriente continuo. De igual manera se verifican todos los factores de generación de corriente alterna: tensión de 3 kV, potencia reactiva, potencia generada, corriente en cada una de las fases y factor de potencia.
La frecuencia se define como el número de eventos de una clase particular ocurridos en un periodo de tiempo, por lo cual su medida generalmente es sencilla. Para poder poner en funcionamiento la máquina es necesario que el porcentaje de voltaje y el porcentaje de voltaje de generación sean iguales. Esto se determina en el sincronoscopio, el cual nos indica el momento adecuado cuando ambas frecuencias coincidan en 60 Hz y cuando la aguja de sincronismo se ubica en medio de las corrientes. PCH inyecta al sistema una tensión transformada a 33.000 voltios. En esta estructura también podemos observar un transformador a nivel de 13.200 que viene alimentado desde la subestación en caño. Este transformador cumple sus funciones con los servicios auxiliares del cuarto de máquina. Siempre mantendrá su tensión natural de 6. Que viene abajo del cuarto de máquinas de la PCH llega aquí a la subestación de carga. Es aquí donde la línea de 33.000 voltios vuelve a ser transformada a 13.200 para ser dispuesta a las redes de distribución domiciliaria.